comienzo estaba muy triste, muy preocupado por no haber venido. Doctor Álvaro le registró a la hija. Además, pues hay una relación ahí muy, muy cercana. Pero lamentablemente hace, o más bien afortunadamente para el país, hace dos días un tribunal de arbitramiento emitió la orden a Movistar y a Claro de pagarle a la nación 4.8 billones de pesos, lo que se convierte en el laudo arbitral más grande o la demanda más grande que haya ganado el Estado en toda su historia. El Estado está acostumbrado a perder todas las batallas jurídicas y nosotros dijimos en cabeza del señor ministro, ¿y qué tal si lo hacemos de la otra manera? ¿Qué tal si esta vez nosotros somos los que vamos y empezamos a demandar lo que es nuestro? Y pues, después de armar un equipo jurídico bastante sólido, se logró este triunfo, esta victoria para el país. Y ayer se estaba haciendo, esto obviamente fue medio inesperado en los tiempos que se dieron, no el resultado, y ayer se hizo la explicación del laudo arbitral. Entonces el señor ministro tuvo que estar ahí. Se excusa de corazón por no estar presente en esta ocasión, se excusa con el señor presidente, que también está contento, pero pues obviamente se excusa mucho con usted, doctor Álvaro, que ha sido tan importante para él en su vida personal. Quiero saludar, además de Álvaro Rojas, a Fernando Cadena Guevara, coordinador del Grupo Jurídico del Registro Civil, a Juan Fernando Muñoz, vicepresidente de la Unión Colegiada de Notariado, a Juan Carlos Vargas, notario 42 de Bogotá, Jorge Enrique Caicedo, presidente de Univoc, a Holmes Rafael Cardona, notario 21 del Círculo del Valle, Mario Fernández, asesor jurídico de la Unión Colegiada, a mi amigo Juan Fernando Galán, que nos honra con su presencia, precandidato presidencial, y pues a todos ustedes notarios que nos acompañan, o más bien que hacen presencia en este evento tan importante. Y en efecto soy yo quien viene liderando el tema de carpeta ciudadana, en el que en el trabajo que hemos venido haciendo no vemos sino oportunidades. Oportunidades para que muchos trámites que hoy se realizan en el país empiecen a realizar desde las notarías. Y por ejemplo, ahorita estaba hablando, ayer, antier, estaba con Gabriel Chávez, el senador de los notarios de alguna manera, estaba hablando de algunas posibilidades. Y entonces, por ejemplo, hablábamos del tema del pasaporte. Hoy en día el pasaporte se emite en las capitales, en las ciudades capitales, pero ¿qué tal si parte de ese proceso puede ser virtual y luego los notarios le entregan el pasaporte a los ciudadanos, teniendo en cuenta esa ventaja que tienen de ser la fe pública del Estado? Hemos, eso sí, garantizado en el proyecto de decreto que está en este momento en presidencia, precisamente por el trabajo del doctor Álvaro y de todo su equipo, que quede claro en el decreto que de ninguna manera se reemplaza ¿cómo lo dejamos registrado? Sin defecto, ¿cómo es? Sin perjuicio, esa es la palabra correcta. Sin perjuicio de la actividad notarial consagrada en las leyes que ustedes bien saben. Entonces, eso es una garantía de que es un decreto que va en un sentido y que no toca para nada el tema notarial, pero sí es una oportunidad. Nosotros queremos ver, los queremos ver a ustedes creando nuevos trámites, apoyándose de esas nuevas posibilidades tecnológicas para transformarle la vida a los ciudadanos. No vamos a hacer ningún trámite nuevo, además porque así quedó en la ley, es, no podemos hacer ningún trámite sin precisamente hacerlo con ustedes precisamente. O sea, no va a haber ni un solo trámite en el que ustedes no estén presentes haciendo parte desde el principio. Ese también es un compromiso del señor ministro, que como les digo, los quiere y además reconoce su influencia, poder e importancia para el país. ¿Cierto? Entonces, por ahí escuché algunas risas. Pero ustedes son un gremio bastante poderoso que obviamente va a saber defender cada uno de sus intereses en cada una de las etapas que se vendrán. El proyecto de carpeta ciudadana le va a resolver muchos problemas al país y a los ciudadanos. Yo, para poner un ejemplo sencillo de a dónde apunta,
Entonces hablo, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos sencillos. El de la historia clínica. A mí me pusieron ayer la tosferina. Mi señora esposa va a tener nuestra primera niña. Y entonces me tenían que aplicar la tosferina y me preguntaron que dónde está su carné de vacunación. Entonces, levanten la mano los que tienen su carné de vacunación guardado y en algún lugar. Levanten la mano los que no. La mayoría. Levanten la mano los que le han puesto la vacuna de la fiebre amarilla como 30 veces porque simplemente no encuentra el carné donde dice que ya tiene la fiebre amarilla. Pues ese es el tipo de cosas que queremos resolver. Los ciudadanos todos van a tener una carpeta a donde van a llegar varios documentos, varias información que es bien útil para ellos. Una de ellas es la laboral, cuántas semanas tiene cotizadas y cuántas no. Muy importante para saber si realmente le están pagando las pensiones o no. La historia clínica, pero también información, por ejemplo, de, ahorita va a estar la Diana acá. Ya está la Diana acá realmente, aquí está la Diana. Pues la factura electrónica va a llegar también a esa carpeta. Entonces, siempre estaba la Diana. Quisiéramos que no estuviera a veces, ¿no? ¿Cierto? Pero el punto es, hay mucha información que queremos que los ciudadanos tengan organizada. Y algunos trámites del Estado que queremos que se resuelvan de forma más sencilla. Y es el ejemplo que coloco con el tema, por ejemplo, del pasaporte. Entonces, claro, uno podría ser parte del trámite del pasaporte en línea y luego tiene que ir a reclamar eso en alguna parte. Pues qué bueno que sean las notarías, 910 notarías en todo el país. En cada municipio del país se encuentra una notaría y además tiene una persona que guarda la fe pública. Hay una oportunidad gigante y en ese sentido me pidió el ministro que trabajáramos. Miremos cómo articulamos a los notarios y a el poder notarial y el poder de la fe pública con la capacidad tecnológica de transformarle la vida a los ciudadanos. Eso lo podemos hacer juntos y lo vamos a hacer juntos. Entonces, vengo uno a disculparme, muchas gracias, a disculpar al señor ministro por estar atendiendo esta explicación del fallo de esta demanda, pero para decirles también que los queremos mucho, que el ministro los quiere mucho y que yo los quiero mucho. Y doctor Álvaro, qué pena por el ministro no haber estado ayer aquí. Permiso. Gracias.